Este ciclo de conciertos, en los que se cuenta con la participación de la empresa Concert Sound SL, se desarrollará los jueves y viernes de la primera quincena de agosto, con horario de comienzo a las 9:30 de la noche. El primero será el día 6 en el recinto ferial de La Bahía, entre Puente Mayorga y Campamento, donde el cantante Jonathan Santiago compartirá escenario con Miriam Fontalba y Al Son del Sur. El viernes 7 en el recinto ferial de Guadiaro será el turno de María Carrasco junto a Kiki Morente y Luna García. El jueves 13 se retomará este ciclo de conciertos en el recinto ferial de Taraguilla, con las actuaciones de Capullo de Jerez, Verónica Rojas y del coro rociero Ciudad de San Roque. Finalmente, el viernes 14, en la Plaza de Toros de San Roque, habrá una noche de tributos en la que se escucharán canciones de Fito Fitipaldis, Jarabe de Palo, Manuel Carrasco y El Último de la Fila. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha indicado que los conciertos son una medida para colaborar con el sector cultural, al que la pandemia ha golpeado muy fuerte, al igual que lo fueron los conciertos online organizados por el ayuntamiento. Con estos conciertos previstos ahora, se da un paso más, desarrollándose al aire libre, extremando las precauciones para evitar contagios de COVID, especialmente en cuanto a aforo, rebajando incluso las cifras de asistentes establecidas por la Junta de Andalucía. El primer edil cree que esta experiencia será todo un éxito igualmente. Por su parte, los concejales delegados de Fiestas y Juventud, María del Mar Collado y David Ramos, agradecieron a la empresa Concert Sound SL su apuesta por sacar adelante estos conciertos a pesar de las dificultades y la predisposición mostrada por los artistas locales y campogibraltareños que actuarán. Asimismo, pidieron responsabilidad a todos los asistentes a la hora de seguir las indicaciones sanitarias establecidas para lograr que las cuatro citas sean todo un éxito. Para el perfecto desarrollo de los conciertos se ha establecido un estricto protocolo de seguridad señalado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Además, el Ayuntamiento ha establecido un plan de seguridad que recoge la distancia entre los asistentes, el uso obligatorio de las mascarillas, la toma de temperatura antes del acceso, la limpieza de zonas comunes y la reducción del aforo, incluso por debajo de lo que señalan las órdenes citadas. Los asistentes deberán disfrutar de los conciertos en sus respectivos asientos. En los recintos feriales se limita el aforo a 400 asistentes. En la Plaza de Toros será de 750. A partir del próximo martes, día 4, se asignarán las invitaciones para los conciertos de Bahía, Guadiaro y Taraguilla, 6, 7 y 13 de agosto. Y a partir del viernes 7 se hará lo propio con las invitaciones de la cita en la Plaza de Toros del día 14. Los asistentes, siguiendo las recomendaciones de la Junta de Andalucía, deberán aportar sus datos de contacto al objeto de ayudar a la contención de la pandemia. Estos datos serán destruidos una vez pasado el plazo legalmente establecido. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes. Y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta, las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.